Ya, hola. My name is Triceratop, and I'm here with Velociraptor. How are you today in control? ¿Cómo era, Nacho? Cuic, no. Así era. Sí, tú. Bueno, ay, tener un machete puesto. Es la mejor arma del mundo, Nacho. The best weapon in the war with the man indestructible. This man is indestructible. El hombre indestructible con la. Con el arma. Mejor arma del mundo. La mejor arma del mundo. Ay, Dios. Ay, qué tipo. Orillas del lago. Cuidado, Nacho. Acá pueden aparecer enemigos. Aparecen los chiquititos, así que anda apuntando. Pero creo que después de la. Después de la cinemática. Acá aparece un bote. Esta es la barca de David. ¿Por qué lo dices? Porque parece una D. ¡Ah, no vamos a morir! This is David Mark. Acá aparecen. Ve apuntando y si es necesario, disparando. Ahí está. Uy, estos son más fuertes que los otros. Porque no se mueren al toque. Así son los de. Así son los de coso. Los del final, cuando tenés que proteger a Paula. Tenés que protegerlo así. Con entre esto que. Oh. Y venía el gigantosaurio. ¡Me había olvidado de eso! Que le decía Joma. Hijo de puta. No podés ser tan hijo de tu madre. ¡A la mierda! ¿Cómo? ¡Oh! Wow. Ha hecho mucho Dino Crisis. ¿Tulio? Lo podemos llegar a terminar. Sí. Si nos apuramos ahora, lo podemos llegar a terminar. ¿Tulio? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo era? Vamos, dale. Ese no fue un tutututu, fue un tututu. Dale, Nacho, apúrate. We don't have time. ¿Es feriado? Creo que sí. Me está jodiendo 5 días de feriado. 5 días de no hacer nada. ¿Es 2? ¿El lunes? 30 el viernes, 31 el sábado, 1 el domingo y 2 el lunes, sí. Tulio. This man is indestructible. Oh, es cierto, molía. ¡Ah! ¡Tenlo a mano! Dale, patón. El calibre de las balas. Parece una salchicha. Oh, Dios, tío, ¿cuándo hay que darle? Claro, se supone que vos tenías que usar el tititititín y otra arma. No esa, porque esa lo. Esa penetra toda su armadura, ¿entendés? Toda su coraza. ¿Comprendés? ¿Ah, sí? Sí, fíjate. O sea, así lo matando. Así lo matando. Pensé que era cada media hora, pero está haciendo cada. ¿Vos cuando dormís? No, no. Te explico cómo funciona esto, tranquilo. Lo hace cada media hora, pero creo que ahora está cada 15 o 8 minutos. Cada 12 horas se activa nada más. ¿Entendés? De 8 a 8, por así decirlo. A la noche no se activa. Ah. Por la noche, claro, es normal. ¡Machácalos! ¡Eso es! Mirá el cuerpito que tienen. Parecen gatos sin pelos por debajo. Ay, pero no son gatos, Antonio. Son malditos dinosaurios. ¡Wow! ¿Cómo hace la bala? Hace así la bala. Claro, sí. Hace así la bala, hace. ¡Chum! Claro, se divide en dos cuando ve a dos. Pero en el aire, ¿viste? ¿Te mataste? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué volés? ¡Ah! No hay tiempo para volver, anda por adelante. Ah, sigo sin farmear. Sí, matalo si quieres, pero anda por adelante. No los Nacho, no los dejé ahí, están servidos. Ah, me pensé que lo había matado.
a contar, te iban a contar una cosa de Veigar, que justo apareció ahí y me pareció curioso, y lo estuve usando un montón en las rankings. Escucha, yo no sabía una cosa. Vos cuando, no sé si escuchaste la última actualización, pero me parece absolutamente genial. Cuando vos con tus cuatro habilidades impactás, sí. Por ejemplo, yo te tiro con la Q, y si yo te impacto a un campeón enemigo, me da uno de AP, ¿correcto? ¿Uno de AP que se incrementa? Uno de AP total, de AP total. Ajá. Si yo te tiro la Q 500 veces, me da 500 de AP. ¿En serio? Claro, la Q tiene su tiempo de activación y tengo que esperar. Claro. O sea, tiempo de activación te estoy hablando 3 segundos. con la Q, la W, la E y la R, las cuatro habilidades, si yo impacto a campeones enemigos, me da uno de AP con cada uno. ¿Bien? ¿Ah, sí? Son campeones enemigos, que quede claro eso. Ah, los dos te vienen por allá. Bien, eso por un lado. Por otro lado, farmear minion no te da AP, únicamente con la Q. Ajá. La Q solo atraviesa dos objetivos. Si yo mato a dos minions con la Q, me da, en ese caso maté a dos, me da 2 AP. Si yo mato a uno, me da 1. Si yo mato a un monstruo de la jungla o a un minion de asedio, sí, me da 2 también. ¿Bien? Va sumando todo eso. Escucha esto. Cuando yo mato a un enemigo, me da 5 de AP. Cada vez que mato a un campeón enemigo. 5. 5. Yo pensé que era así. Y no solo es así, no es por asesinato. Es por derribo. Buenísimo. Si yo asisto. Sí. Si yo, por ejemplo, saco en una partida 10 asistencia y 10 asesinato. Sí. ¿Sabes cuánto AP me da por eso? ¿Cuánto? 50 y 50 me dan 100 de AP. Bien, ahí no termina todo. Dejando de lado que tengo un stun en área, que tengo. ¿Tenía que buscar algo del otro lado? No, tenés que ir. No, porque había otra piedra. No, es vida, no hay nada del otro mundo, no hay archivo acá. Todo eso. Además de que la ulti hace muchísimo daño, mientras menos vida tenga vos. Anda para adelante. ¿Qué fue? No, chocó con la piedra, seguro. Ah. Mientras menos vida tenga, por ejemplo, si vos tenés 50% de vida y vos sos tanque, sí, yo te sanco ese 50% de vida que te falta como daño extra. O un 33%, una cosa así, si no es mucho. Sí. Corre para adelante. ¡Oh, la cagué! Nah, no importa. Volví. Bien. ¿Cuánto faltaba para irte? Creo que déjame pasar. Tratá de levantarte. Uy, bien, se puso la espalda. Bien. Esto no queda así. No, tenés que matar. Bueno, además de todo eso, Nacho, hay algo mucho más grosso que descubrí hace poco. La W, que no sé si te acordás la habilidad de Veigar, es un meteorito que cae. Sí. Bueno. ¿Viste esas acumulaciones que te dije? De AP extra. Sí. Bueno, se van acumulando. Cada 50 acumulaciones te reduce un 10% la W. Ajá. No un 10%, 10%, 10%. Así funciona. 10%, claro. Después te lo reduce 9, o sea 19, después 8. 19 más 8, 27. Sí. Sí, 27. Y así constantemente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todo eso cada 50 acumulaciones. ¿Correcto? Vos si tenés 350 acumulaciones. Sí. Tu W la podés tirar cada un segundo y medio. La W, ¿sabés cuánto puede quitar, Nacho? No. ¿Cuál era la W? La que hace. Ah. ¿Te tira un meteorito? Sí. La W, Nacho, a un... ¿Qué pasa? Sí, lo vi. La W a un personaje no tanque te puede, sí, sacar 1000 de vida. Y la puedes tirar cada un segundo y medio. Una banda. Es el personaje, para mí, es el personaje más poderoso al final de la partida. ¿Sí? Porque si imagínate, 350 acumulaciones de AP... Más todo el AP que puedes juntar, que por cierto puedes llegar a 1500 de AP, no solo destrozás a cualquier campeón, sino que también infligís daño extra a las torres,
prácticamente a las torres le quitas 700 con cada básico. Claro. Con todo ese AP que tenés. Es grosísimo. Es grosso. Todo eso. ¿Cuánto sale? 24.000. 24. Comprá. Todo eso a costa de una cosa, Nacho. Un personaje extremadamente débil y un personaje que no tiene movilidad. Claro. Pero me parece demasiado grosso, o sea. Increíble. ¿Cuál era el otro? Había otro que sumaba más AP. En Asus. Ah, no. AP una cosa. No, era un AP que sumaba más AP. ¿Haciendo qué? Farmeando. F1, F1. Aparte del... Pásalo esto, porque esto tiene que ir corriendo. Que iba farmeando. Veigar, sí, hay uno que es. Nasu con la Q farmeaba de stacks con la Q. Sí. Puedes saltar esto, ¿no? Bien, corre como loco. No sé si esto. Tengo que equiparme la. Ya la tenés puesta con el círculo. ¿Ah, sí? Creo que no. Sí, la tenés, ahí la veo a la derecha. Y acá me parece que vamos a tener que correr como loco y pasar esta parte. Qué punto. Esta madre. Tananan. Toca estar y ahora lo marco bien. No recuerdo otro que acumulara P. Yo me acordaba de otro. El Kasai sumaba algo, creo. ¿No? ¿Qué sumaba? ¿Cuál era la pasiva de Kasai? Pasiva. A ver si me puedo correr para el otro lado. Ahí se ve, está ahí. Perfecto. ¡Mil! Ah, porque lo mataste. Ahí se ve, está ahí. Perfecto. No recuerdo. Sion, por ejemplo, juntaba vida, 3 de vida con cada minion que matara. El Sion era. Pero vida. Ah, pero era vida. No. Ah, por cierto, con Olaf, que lo tengo que usar, porque no lo uso nunca. Perdón, me olvidé de hacer CBT. Con Olaf, ahora la ulti, ¿te acordás que hacía además de darte invulnerabilidad? Ragnarok te daba vida, creo. Daño, ¿no era? Ahí tengo que guardar. Ya la guardé. Ah. Sí, daño te daba. Daño. 60 daño, creo. Bien, ahora te da menos daño, te da 15... No sé si era 15, 30, 45 por nivel. Pero algo mucho mejor. ¿Qué te da? 30% de daño del daño que vos tenés te lo da en la ulti. O 30, una cosa así te da. O sea, ahora cuando vos tirás la ulti, si vos tenés 300 AD, te da un 30%, te da 90. Increíble, corre. Me van a pegar. Y si... Pará. No funciona. El encendedor no funciona. No le hace nada, creo. Si querés intentarlo, corré y disparalo loco. Eso es lo que quería. Parece que funciona eso. Simplemente para correr funciona. Claro. Sí, no, se vestir porque te puedes morir por ahí. Sí. Acá sí. Ahí lo hice. Perfecto, así que aparentemente. Ahí puedes subir la escalera. ¡Para! ¡Tenés la pistola! Sí. Ah, pensé que la. No la uso para que no pase. Pero es la mejor arma porque se usa en una sola mano. Increíble. Sí. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? En esta lo necesita de verdad. Y se ve este. ¿Saldará? Sí. Ah, volvete. ¿Qué? ¿Lo mate? No te da nada. Esto no te da nada de punto. Yo. Una cagada que no tiene nada de punto. Mirá, estaba ahí nomás, o sea. Fíjate. ¿Qué fui? ¡Me está ahí abajo! Claro, de eso sí, te come. ¿Ahora con Regina? Sí, tenés que volver con Regina. Uy, con Regina no tengo nada. Nada, tenés la pistola. ¿Seguiste? Ah, ahí está. Perfecto. Por acá no.
por más que quieran. Pero esto solo, mirá, tenés que dar la vueltita. Sí, no. Está bueno, porque ahora vos vas a hacer la parte de los Triceratops y yo después voy a hacer la parte del tanque. Ah, la del tanque, que sí. La del tanque es re difícil. En difícil es mucho más. Acordate complicado. Que yo no usé las bombas, por eso me atacaba mucho. Eso es lo que yo pensaba. Sí, el tema es que en difícil las tenés que usar sí o sí. Good job, let's go. Good job, y está el otro. Caía, viste, ¡ah! Decían la otra. Dale, sale adelantá. Ah, ¿te acordás que acá hacía? Qué desastre, veía un bebé. Acá hay, Tulio. Mira, te dan. Sí, porque por los que mataba, pero. Claro. Entonces acá hay un archivo. Ahí está. Bien, este sí. Era el del Triceratops. Y el último, el del Vegeta. No, el del Omni. Ahora viene el Oviraptor, creo. El Oviraptor. El. Green. Bueno, acá ya no iba nada. Vamos a recargar este. Muy bien, recarga todo lo que tengas que recargar. Creo que está todo. Sí. Al final vamos a tirarle 400 cohetes al gigantosaurio. Sí, para ese punto. 400 cohetes. Pero hay que moverse, porque si te queda quieto te. 400 cohetes. Sí. No, hay un punto donde no te agarra. Sí, hay verdad. Que hay una parte más larga que no llega. Sí. Dale nomás, dale para adelante. Toca estar, ahora empieza la persecución. Bien. Prepárate, no tenés que recibir daño. Ahí enfrente está. Estaban de moda las trompetas, no fue el primero, ¿viste? Sí. No sé si son trompetas, ¿qué son? Ay, me pegó. Sí, te reservás el último para cuando se te acerca. ¿Viste ahí? Sí, yo creo que te va mucho mejor haciendo eso. Sí. Ahí lo cargué. Ahora creo que sale el otro. De acá. Creo que... Ahí está. No, el forro viene de acá. Ah. Hay uno verde y uno marrón. Ay, yo quiero el rojo, papi. No hay el rojo. Se ve tesis, Va a salir otro punto. Impresionante. Impresionante. Acerca el punto. Lo cargué super atrás. No me importa. Te lo volví a guardar. No, pará. Ahora sí. Te lo volví a guardar. Pero yo me acuerdo que vos en el video anterior hiciste verga a este tipo. Porque tenés que dar casi todo el tiro, Nacho. Ahí, cuando le chocás, le tenés que dar varios tiros. Haciendo aquí. Claro. Igual es tan difícil recordar eso. Sí, mucho más tiro. Te va a salir el de la derecha. Ahí lo guardé. Ay. Casi lo guardo cuando te golpeo. Sí, pues viste, cuando lo guardás. Ahí mataste a uno. Se fue de largo el otro. Pasó de largo el tipo. Ay. Ahora le dice. ¡Hey! ¡Regina! ¡Watch out! ¡Watch out! Mirá. Levanta la pierna. No, pero mirá lo que le dice. A eso tendremos que conducir. ¡Hey, Regina! ¡In front! ¡Watch out! ¡Viste la pierna! Ay, mira, vuelen ahora de 15 y 18 años tienen los dos. Tranquilo. Tulio. Da miedo, ¿viste? Hace. Como diciendo. Ustedes también tienen brazos de pierna. Por acá está el archivo. Acá está el archivo. Mirá, ahí lo veo. Ahí lo veo, ahí está. ¿Dónde está? En el cadáver de. En el cadáver del humano que murió a causa del ovíparo. Y dijo: tengo que leer sus debilidades.
¡Ah! A ver, tú lo contás cuánto tenemos. Tenemos que tener 10. ¿10 qué? 10 archivos. Porque el último es el gigantosaurio. Ahí está. Bueno, del 24 al... ...15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 10. 10. Por eso son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Falta el gigantosaurio. Falta el gigantosaurio. Ha sido violado por una escopeta. Una escopeta metida en el... El dinosaurio. No. El tipo. O el dinosaurio fue con la escopeta. En un mundo paralelo, ¿viste? El dinosaurio fue con la escopeta. El dueño de la tienda. Me hicieron pelota, me rompieron todo, no tengo ganas de limpiar esto. Se pegó un tiro. Ay, había escuchado sobre un héroe. Ah, tú que pará. Había escuchado sobre un héroe, o, bueno, un tipo de sí. Las Malvinas. De acá, Argentina, que creo que fue en las Malvinas, que en una situación en una situación tenían que escapar y los altos al mando, los que estaban a cargo, le dijeron a toda la gente que se retiren, y este chaboncito se quedó. Sí. Y con la única boca de fuego que tenía disparando, no sé qué arma tenía, pero se quedó disparando, evitó todo el avance de los ingleses. Y no solo eso, sino que hizo que se replegaran. Y no solo eso, sino que hizo también que sus aliados, y también los altos al mando, pudieran escapar. Y no solo eso, sino que él también salió vivo. Y le dieron el mayor honor. Sí, le dieron el mayor honor. Oh, por Dios. Le dieron el mayor honor, y es el que tiene el mayor honor en de rango militar y todo eso. Bueno, lo triste es que el chabón se quiso suicidar porque claro, después de la guerra. No sé, también de eso, de que quedó como un don nadie horrible. Ni siquiera yo lo conocía, este señor. Es como Rambo, viste, cuando volvía de la guerra, que todos lo trataban como un hijo de puta. Uy, cierto, estos son grosismos. Sí. Bueno, y me parece horrible porque. Ese chaboncito dio su vida no solo por toda esa persona. La llave. ¿Qué tengo que seleccionar, la llave? Yes. Sino también por. Ah, por arriba. Acá. Sino también por la patria, por el país. Y bueno, claro. Una cagada. Pero me pareció épico lo que hice ese señor. No, sí, yo lo había escuchado, pero no la sabía bien así. Después claro, lo voy a buscar. Porque hacer una maniobra así. Prácticamente vos te jugás la vida. Vos sabés que estás muerto. Y muchos dan la vida. Y eso es glorioso. Claro. Pero salir vivo de eso, Nacho. No, es. Va más allá de la imaginación humana. Uy, ¿con cuál disparó? La cagué, con X. ¿Puedo escapar? A ver. Sí, tenés que ir para adelante. Pero. Y si no, tiene una bomba. Con círculo. A ver, con círculo. Me dañó igual. Entonces, ¿cómo hay que hacer? A ver, dale. Voy a tocar círculo rápido y voy a ir para adelante. Dale, toca. Ah, sí, qué malo. Ahí está. Ahí lo guardé. Uy, Nacho. Ahí creo que lo guardé en el círculo. No da tiempo. Nacho, mata a YouTube. ¿Y si te va para adelante? No, no hay forma, no hay forma. Para otro lado. Fíjate que dice recarga. No, no hay forma. Claro, sí. Tranquilo, loco. Calmate. Soy un tanque, ¿cómo puedes morder un tanque? Pero o sea, cuando lo mordía no se da cuenta que no era orgánico. Pero ve que lo está atacando, ¿qué dice su instinto? Algo me ataca, ¿qué hago? ¡Lo ataco! Capaz que me tenía que darle un montón de granadas. Pero ya está, me quedo sin granada. Porque... ¡Ups!
Agarré el tanque que junto tenía 5 granadas nada más. ¡Cállate! ¡Ah! ¿Te volvió? Sí. Obviamente, este tipo me voltea con todo. Y acá que lo tenía ahí, se cae. Ah, no, se queda como en reposo. Ahí le di, por puto. Bien, 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 go, 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 Johnny, go, go. Esta es la última parte de todas formas. Uy, no. Allá es la última parte. Toma, puto. Mira cómo hace el tanque. Se mueve para puto. Todo. A ver, toca F1 y F4. Estoy muerto. Si te va a aparecer, te... ¡Oh no! ¡Toca F3! Se hizo de boludo. ¿Qué aparecieron estos homúnculos violeta acá? Me parece que se hace el boludo. Eso es como las cucarachas, Nacho. Claro. Son puntos, Nacho. Pero aquí tiene que irte todo para allá para... ¿Lo guardo? Sí. Te la re gozado. A ver si se levanta de vuelta. Me parece que por tiempo. Uy, se levanta. La última. Te va a alcanzar. La última vez, sí. Porque si no me va a matar. Sí. Se está rompiendo el ruido en el otro parlante. Guardo. Nah. F4. 15.000. Y no hay forma de evitar que este muchacho no te dañe porque te hace. Ah, acá descubrimos que Ricardo Barjón es un bastardo bandolero que por eso. Claro. Alta historia tenía de todas formas. Sí, sí. O sea, vos estás jugando con un loco que pensás que. Es un héroe. Y después ves esto y decís, la concha de la lora. Que vos decías, loco, es terrible bando este muchacho. Este es el típico forro que va con gorrita ahí por la calle y me quiere matar. Igual era necesario comprarlo. Igual lo vemos la al final. La para el gigantosaurio. Sí, igual lo vemos al final. ¿Qué cosa? Total, guardamos la partida en el último punto de salvado. Y de salvado, ¿no? Las galletitas de salvado. Por Dios, Nacho. ¿Cómo era? Tarjeta. EPS. Empotramos puestos salariales. No, pero comprarlo, no sea boludo, Regina. Multiplica por dos el tiempo de duración. No dura igual nada. Me tengo que fijar una cosa. Uy, ya son las 7, Nacho, no vamos a poder terminarlo. ¿Hasta qué hora te puedo ir, Tiago? Y en mi casa, no sé. Probablemente. Bien. Entonces hay que apurarse, Nacho, toca F4. ¡Oh! No, vamos a terminar el video. Atacar un nuevo hecho en la próxima, chao. No. Ya me dijiste.